llamaron. Creo que te llamaron, creo que Alaska te llamó. ¿Ahí? ¿Cómo le parece? Bien, ¿pasa? Bien. Este es el alumno número 224, conocido mejor como Edwin. ¿De dónde eres, Edwin? Toto. Toto, Guatemala. Está siendo un mono. La señora Teca de la compañía Chumbalaca, Chumbala, de Guatemala. Está haciendo una marioneta. Está haciendo una marioneta, que es una doñita de aquí de Guatemala que vende frutas en el mercado. Perfecto. Ahora nos vamos con el señor Paulo Iorio, de la compañía Chumbala, eso. Cachumbala, Chumba, de Guatemala. Guatemala. Que está terminando el último bracito del títere melancólico borracho. Okay. Estamos con el mecanismo de la mano porque viene. Oh, muy bien. Oh my God. Ahora estamos con el director famoso de la compañía Armadillo. ¿Qué tal? Está siendo un niño desnutrido. Sí. Para un espectáculo muy alegre. Aquí está. Sí. En proceso. Hola. Típico niño guatemalteco desnutrido. Perfecto. Ahora, Camilo, que está grabando porque ya terminó su marioneta y ya no tiene nada que hacer y se dedicó a grabar. Pero vamos a ver la marioneta de... Esto es la sede de Chumbala la Cachumbala. ¿Dónde está? Aquí está la marioneta de Camilo. Mostraremos el mecanismo de la mano. Claro. No, no, no. Mejor usted, no me gusta. Aquí. Señor Camilo, que ahora mueve su... Es de la compañía... Hormigas de Toto. Perfecto. Bueno. Nos despedimos con una vista al paisaje de Guatemala, con de fondo un guatemalteco. Gracias. Típico. Justamente con Ricardo Arjona de fondo el video. ¿Todos? ¿Quieres que los compre todos? No, no tengo dinero, me quedo sin comer. No, no puedo comprarlos todos. Gracias. Guillermo nos contará la breve historia de este lago. Desde el paleontílico hasta los últimos sucesos de los chismes locales. Bueno, esto es el cráter de un volcán sumergido, el volcán más grande de Guatemala. Y aquí, como ustedes pueden ver, al frente, está su cráter. Y sobre ese volcán hay varios otros volcanes que han nacido. ¿Cómo se llaman? Volcán San Pedro, ahí al frente, con el poblado de San Pedro a sus faldas. Volcán Atitlán, acá al frente, con el Cerro de Oro, en el que se basó Antoine de Saint-Exupéry para el dibujo de una de las primeras páginas con el... Bueno, desde acá no se ve, pero con la pitón que se había tragado al elefante. Y detrás, el volcán Tolimán.
¿Cuál es la fauna y la flora del lago? Bueno, la fauna. Sí, hay pececitos, hay pájaros. Hay muchos peces. Sí. Ya se va a decir que lo pasó. ¿Y ustedes qué tal? Bien, ¿está bien? Sí. Qué bueno. Bueno. María y ellos viven por Cucanyá, también en Santa Catarina, sí.